La noche del pasado domingo, la unidad de atención temprana adscrita a esta ciudad y dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado se trasladó al lago de Pátzcuaro, pues la policía lacustre, luego de una denuncia ciudadana, había rescatado del agua el cadáver de un hombre. Se pensó en un primer momento que pudiera tratarse de algún ahogado. Sin embargo, al revisar al fallecido, los especialistas se dieron cuenta de que éste fue privado de la vida y la batuta de las pesquisas la tomó entonces la unidad especializada en la escena del crimen. El difunto es una persona de entre 30 y 35 años de edad, de complexión delgada, de barba y de piel blanca. Tenía el torso desnudo, además se le apreciaban signos de haber sido asfixiado y tenía amputada por una lesión traumática la mano izquierda. El bote de la policía lacustre, donde estaba el fallecido, llegó al embarcadero General José María Morelos y Pavón, donde los expertos y agentes de la UEC emprendieron las pesquisas necesarias e hicieron la recolección de indicios pertinentes para tratar de esclarecer el homicidio, cuyo móvil se ignora por el momento. La policía de Pátzcuaro resguardó el área mientras el personal de la PGJ laboraba. Trascendió que fueron algunos lugareños los que vieron que el ahora occiso flotaba en las aguas del lago de Pátzcuaro. Entonces reportaron lo ocurrido a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública asignados a cuidar el lugar, mismos que rescataron el cuerpo inerte y solicitaron el apoyo de las autoridades investigadoras.